T'entends bien avec Abel, toi? Abel, je l'aime pas. Parce qu'il a volé ma mère. Papa, c'est maman qui l'a tué. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et comment elle a fait? Avec du poison. Est-ce que je te plais? De quoi tu me parles, là? Et si tu faisais l'amour avec elle? Je sais très bien qu'elle t'attire. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Este fin de semana llega a cartelera la película francesa Un amante fiel. Su título original es L'homme fidèle, que se traduciría literalmente como El hombre fiel. Su actor protagonista, co-guionista y director es el también francés Louis Garrel. Y hago doble énfasis en la nacionalidad tanto de la película como del director, porque hay algo muy francés en la forma en la que esta película aborda un tema tan pasional como lo es uno, dos, incluso tres triángulos amorosos, que ya verán ustedes cómo se conforman ahí. ¿Cómo aborda este tema tan pasional desde una perspectiva racional y cerebral? Y digo que esto es algo muy francés, porque hay una veta, una larga tradición de la literatura y del cine franceses en las que se habla del amor y del sexo en términos filosóficos, en ensayos, en largos ensayos. Un ejemplo de ello es el libro El erotismo, de Georges Bataille. En Un amante fiel, ustedes verán cómo los personajes piensan sus emociones antes de actuarlas y después de sentirlas. Y con esto no quiero decir que es una película árida, todo lo contrario. En sus muy breves 75 minutos de duración, algo que se agradece en un tiempo en el que a veces las películas son innecesariamente largas, en sus 75 minutos de duración, esta película logra atrapar la atención del espectador. Nos mantiene atentos en ver cómo se desarrolla la anécdota. La historia gira alrededor de un hombre llamado Abel, interpretado por el propio Louis Garrel, a quien una mañana su novia llamada Marianne, interpretada por Leticia Casta, la exmodelo, ahora convertida en actriz, ella le informa que está embarazada, y Abel apenas tiene unos segundos para reaccionar a esto cuando Marianne le dice que el hijo no es suyo, sino de su mejor amigo Paul, y que ha decidido casarse con él, y que incluso ya están hechos los preparativos de la boda. Esto ocurre en los primeros 15 segundos de la película, y la forma impasible, estoica y muy controlada en la que Marianne le entrega esta bomba nuclear de información a Abel, ya ilustra esta forma racional francesa de abordar las emociones que mencionaba al principio, pero esto apenas comienza. Esta escena es narrada por Abel en una voz en off, es decir, que se trata de un flashback, y luego la historia salta unos 9 años, cuando Abel, otra vez, nos informa que se ha enterado de la muerte de su amigo Paul, lo que implica que Marianne, a quien nunca dejó de amar, ahora es libre, otra vez. Esto es lo que marca propiamente el inicio de la historia, el reencuentro entre Abel y Marianne, ahora con dos variables nuevas, como lo son el hijo aquel que marcó la ruptura inicial y que ahora tiene 9 años, y la hermana del difunto Paul, que entonces era una niña y se ha convertido en una chica encantadora y con mucha iniciativa. El nombre de este personaje es Eve o Eva, y es interpretado por Lily Rose Depp. Y debo de confesar que este es uno de los aspectos que más me atrajo de la película. Lily Rose Depp es la hija de Johnny Depp y de Vanessa Paradis, y lo menciono porque es casi la reencarnación de su padre, físicamente idéntica. Y esto a la vez lo digo porque quien recuerda los primeros papeles de Johnny Depp recordará que su estructura ósea y sus ojos grandes y cafés le daban un cierto aire alienígena, de vulnerabilidad, también enigmático, y esto mismo también se puede ver en Lily Rose Depp, además de que entrega una actuación muy convincente. No se trata nada más del parecido físico. Y bueno, volviendo al tema, estos dos personajes van de alguna manera a dirigir el rumbo de esta nueva relación que se restablece. Louis Garrel escribió esta historia en colaboración con Jean-Claude Carrère, que es el gran amigo de Luis Buñuel y el guionista de películas como Este oscuro objeto del deseo, como El discreto encanto de la burguesía, como Bella de día. Son sus películas francesas de los 60 y de los 70. Y si vieron estas películas recordarán que tienen momentos deliberadamente absurdos, y este aspecto de la escritura de Jean-Claude Carrière se puede ver también en Un amante fiel, en momentos en los que se exploran rincones de la trama sin que esto necesariamente altere su rumbo. Por ejemplo, el momento en el que el hijo de Marianne le dice a Abel que su madre envenenó a su padre. Esto del envenenamiento puede o no ser cierto, y la posibilidad se vuelve todavía
más ambigua en el momento en el que Marianne le dice a Abel que a su hijo le gusta muchísimo ver series policíacas y que tiene muy buena intuición para adivinar quién es el asesino. Y con esto solamente quiero ir al punto de que la película plantea momentos que en este caso podría sugerir que estamos ante una película de misterio y que estos momentos de indefinición son los que evocan o recuerdan la escritura de Jean-Claude Carrière. Otro de los factores que vuelven interesante la forma en que se aborda el relato y que supongo que también tuvo que ver con esta colaboración es que la historia cambia de narrador. Como les mencionaba al principio, la voz en off pertenece a Abel, después pertenece a Marianne y después pertenece a Eve, la hermana difunta de Paul. Y esto revela intenciones escondidas por parte de los personajes, lo que también ilustra el hecho de que se trata de una historia en donde los personajes piensan sus acciones, incluso si tienen que ver con impulsos amorosos. Todo lo que sucede en la historia es producto de un cálculo deliberado por parte de estos personajes, un cálculo al cual nosotros tenemos acceso gracias al recurso de la voz en off. Ahora, esto del cálculo deliberado me lleva a hablar de la última escena de la película, que parecería planeada por uno de los personajes. No la voy a describir, pero si ven la película, los invito a que consideren la posibilidad de que uno de ellos movió los hilos necesarios para que ocurriera lo que ustedes van a ver en la última escena, en la última imagen de la película. Si ustedes también consideran que esta posibilidad es válida, entonces valdría la pena rescatar el título original en francés y pensar que tal vez el hombre fiel al que se refiere el título no es necesariamente Abel, podría ser él, pero repito, si ponen atención a esta última escena, cabría la posibilidad de que haya otro vínculo de fidelidad muy bien protegido en la trama de esta película, de que haya otro hombre fiel, no necesariamente en el rol de amante. Esta es otra de las ambigüedades que la película que deja sin resolver, y esto es una virtud, y hacen que sea más bien un rompecabezas y no una simple historia de amor. Un amante fiel está en cartelera y yo los invito para que me acompañen aquí la siguiente semana a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.